digas. No me digas. No me digas. Café con sabor amargo. Señores, gracias por estar con nosotros en un programa más de Café con sabor amargo, como cada miércoles, con la maestra, con mi gurú, Blanca Estrada Mora. Blanquita, gracias, gracias. Seguimos a la sana distancia, seguimos cuidándonos, seguimos invitando a la gente que se cuide, por favor, que esto apenas comienza, por desgracia. Maestra. Así es. Bueno. Muy buenas noches, Gerardo. Buenas noches a todo nuestro maravilloso equipo de tu espacio con Sureste, del Sureste, perdón, y de Café con Sabor Amargo. Y claro que sí, a todos los amigos y amigas que nos hacen el favor de vernos, seguirnos, compartir nuestras transmisiones y demás. Aquí estamos, primer miércoles del mes de mayo. ¡Wow! Mañana 5 de mayo. No, pues estamos hoy, Gerardo, no te has atrasado. Hoy es 5 de mayo. Guay, ay, híjoles, de veras. No, si de veras, si me acuerdo que antier veía varios políticos que estaban comiendo su chicharra y uno se molestó porque le quitó toda su chicharra, que no voy a decir su nombre, creo que me diga Cecilia Patrón. Pero en fin, eso es otro rollo. Maestra, el COVID, señores, y ahora sí, como disco rayado, como cuchillito de palo, se los vamos a decir, aunque les moleste, porque vamos, ahora sí, como yucateco, soy yucaterco, pero, maestra, 4,000 ya, 70 personas fallecidas oficialmente, más de 37,000, casi 38,000 ya contagiados. Oficialmente. Vemos que los números reportan el día de hoy que estamos con 78 contagiados, solo, es horrible decir, solo 5 fallecidos. Me gustaría que digamos, no hay ningún fallecido. Eso sería un número de verdad maravilloso para nosotros, no decir que hay 5 o 2 o 1, porque realmente parece que es costumbre, y decir, ni modo, si fallecieron 5, les tocó. No les tocó. Cualquiera de nosotros puede tocar y es por eso que vamos a insistir, vamos a cuidarnos, ya es nuestra responsabilidad, como tú decías, maestra, ya estamos a un año, 4 meses, ya sabemos lo que tenemos que hacer, solo es vamos a hacerlo. Así es, y como tú bien acabas de decir, Gerardo, que además es lamentable que hay gente que dice, ya vamos bien, solo hay 5 fallecidos. No, amigos y amigas, hay que seguirnos cuidando. Las vacunas ya fueron aplicadas a los de 60 años y más. Ahora se está ya en la etapa de primera dosis de vacunación a las personas de 50 a 59 años. Pero de verdad, esto no significa que el bicho ya no esté entre nosotros, acá sigue, y aquí tenemos que seguir cuidándonos, usar cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, andar con nuestro gelecito, tener mucho cuidado con los espacios de contacto, y sí, como bien acabas de señalar, Gerardo, pues mira, se está avanzando con la vacunación, pero la parte de responsabilidad que nos toca a los ciudadanos es precisamente el mantener todas las medidas de prevención. La contingencia sanitaria acá sigue. Y desde luego, si no queremos un repunte, rebrote o como se llame, tenemos que cuidarnos. Hola, maestra, que de verdad, bueno, sí, nosotros vamos a insistir en cada programa, porque realmente es importante, señores, es importante para la salud de ustedes, de nosotros,
porque no sabemos dónde nos vamos a topar, dónde vamos a agarrar algún objeto que ustedes se tocaran o que nosotros hayamos tocado, no lo sabemos, pero por eso cuidémonos. Creo que la salud de nosotros, de nuestros familiares, de nuestros amigos, es primero, antes que nada, y antes que cualquier campaña política, maestra. Pero además de eso, Gerardo, creo que vale la pena comentar también que se va avanzando, afortunadamente, en la vacunación. Pero recordemos que la vacuna no nos hace inmunes, no nos convierte en Superman, hombres o mujeres de acero, no, no nos hace inmunes, no significa que ya tengo mi barrera protectora y el bicho no va a poder, no, la vacuna, afortunadamente, repito, lo que hace es que todos los antígenos que genera, todos los anticuerpos, lo que hace es que si nos pega el bicho, ya sea de una manera leve, ya pues las probabilidades de gravedad son las que se evitan, pero si nos llega a tocar el bicho ya vacunados, pues a nosotros obviamente va a ser leve, sí, pero podemos contagiar, Gerardo. Sí, eso es, de veras, señores, cuídense de veras, de corazón, se lo decimos, cuídense, de verdad, cuiden sus familias, maestra, porque veo que estamos prácticamente a, ya, que sea, 31 días de que sean las elecciones ya, y, sí, 31 días, ¿no? Prácticamente. 32 días, porque sí. Mayo tiene 31. Ah, sí, cierto. 32 días, maestra. Y yo sí me quiero preguntar algo, maestra. ¿Existe algo que se llama IEPAC? ¿Existe algo que se llama INE? ¿O debe existir? Creo existe. Que está pagando una buena lana. Existe, pero, Gerardo. Son los organismos electorales. Ah, por eso deben de existir. Pero cuando veo que en los municipios del interior del estado, cuando veo que aquí en Mérida, maestra, las campañas están a todo lo que da en cuanto a propagandas, en cuanto a batucadas, en cuanto a artistas, en gastos de campaña, creo que cada municipio está determinado a tener un gasto de campaña y el órgano fiscalizador. Por eso debería existir algo que se llama INE. Para eso se le paga. Pero cuando no hace su trabajo, maestra, cuando ves que no hay piso parejo, cuando ves que 43 alcaldes que se quieren reelegir siguen utilizando sus recursos del municipio para hacer su campaña, dices, oye, espérate, ¿y qué onda? O sea, ¿de a cómo? Porque para saber. Y eso sí me molesta, lo reconozco, que sí me molesta mucho, maestra. Mira, el caso de los llamados topes de gastos de campaña siempre ha sido un tema, Gerardo, híjole, que no se puede evaluar, al menos por los ciudadanos, queda mucho trabajo, porque pues son los reportes que pasan precisamente los organismos electorales. En este caso, entiendo, por ejemplo, por esta elección federal, hablando de elecciones federales, pues bueno, es el INE, el organismo que tiene su área o departamento de fiscalización. Y creo, me parece, que de alguna manera el INE también atrajo la fiscalización de los OPLES, es decir, de los organismos electorales estatales. Así es. Sí. Y acá la situación es compleja, Gerardo, porque si bien decimos
no están haciendo bien su chamba porque no están fiscalizando. También debemos de decir, y ni maneras, aunque se molesten conmigo los amigos y las amigas, pero también tenemos que decir que es parte de una responsabilidad cívica de los ciudadanos el presentar quejas, denuncias o como se llame. Es, por ejemplo, reportan al organismo de fiscalización un candidato que compró 300 camisetas para repartir y presenta su factura. ¿Cómo le haces para contar en realidad cuántas camisetas repartió? Si son 300 o son 5,000, o sea, porque, pero fíjate que además, maestra, en este caso, varios amigos de diferentes candidatos han presentado la impugnación correspondiente al INE. Y eso, esa voz, entonces decían, ¿cómo es posible que nosotros hemos presentado? Tengo Motul, tengo tu municipio, tu hotel Chac, me dijeron. Y sin embargo, el INE dice, gracias, gracias por participar. No hay una respuesta, que des una respuesta en 48 horas, 32 horas. Y se le va llevando el INE y dice, bueno. Y él lo decía a los compañeros, ¿qué pasa? O sea, estamos completamente en la indefensión en este caso porque sí hicimos lo que nos corresponde. Fotografías, presentamos ante notario público certificado que aquí, mira, está estas 50 mantas, más de 12 metros, no tienen el registro que debe de tener. El código. Y no pasa nada. Y a eso voy. Tremendas mantas que hay, por ejemplo, del zorro de Motul. El tremenda mantota inmensa. ¿De quién, Gerardo? Del zorro de Motul. Bueno, el zorillo, bueno. Roger Aguilar, el zorro, para que sea así completo su. El zorro de Motul, en el cual. ¡Ay, Gerardo! Local, maestra, en un local del municipio tiene una manta inmensa. Ahí hay delito electoral. Perdón, ¿esa manta no tiene código del INE? No. Sí, es y esa está en la puerta del hospital que el alcalde honorable Roger Aguilar inauguró y está pagando el municipio su propio local. Imagínate, y ya está tremenda manta. Dices, maestra, y así como otra vez tremendos espectaculares, y dices, bueno, es lo que te decía, ya lo reportaron y no pasa nada, maestra. Dices, bueno, ¿a qué está jugando Balmes? ¿A jubilarse? ¡Que se vaya! No pasa nada. Pero ya, que ay, algo Gerardo. Puede ser. Si se trata, aquí, si se trata de se trata de nadar de muertito, son expertos, maestra. De verdad, ¿eh? Aquí la situación, bueno, tú me estás diciendo que ya se presentaron determinadas denuncias. Sí debe de proceder una investigación y desde luego un cotejo con lo que se ha reportado como gastos hasta ahora. Porque hasta donde entiendo, el INE en materia de fiscalización le pide a todos los candidatos que presenten por adelantado sus agendas semanales. ¿Por qué se solicita que entreguen sus agendas semanales? Porque se supone que el organismo de fiscalización puede acudir, y acá la idea es que sin ningún aviso, a checar si sí se hace ese evento y en qué forma se hace. Porque a lo mejor reportaste que vas a hacer una visita domiciliaria el jueves y en realidad haces un mini meeting. Entonces, todas estas cosas pues sí deben de ser fiscalizadas y en su caso sancionadas, ¿no? Esperemos que todas estas denuncias que ya se han puesto pues reciban una respuesta adecuada, ¿no?
pulmón del organismo. Pero los topes de gastos de campaña son parecidos al viento que no le hace nada. ¿Cuál es? Eso es obvio. Mira, yo aquí en Mérida, por ejemplo, esa contaminación visual que tenemos con espectaculares, honestamente, yo no tengo idea cuánto cueste la renta de un espectacular, cuánto cueste hacer la manta o no sé qué material con la imagen, cuánto cueste su colocación. No lo sé, pero esa contaminación visual que por donde vayas, espectacular aquí, espectacular, de verdad, solamente te hace pensar, ¡ah, caramba! Mínimamente tuvieron que pagar 2 meses de renta a quien sea dueño o concesionario de ese aparatujo de espectacular. Y te repito, la cuestión, lo que se ha puesto de moda, las famosas lonitas en las casas, pues bueno, ¿cómo y quién las va a contar en cada lugar? Hablábamos de los de las camisetas, los famosos volantes. Por ejemplo, no tengo idea de cuántos volantes hayan tenido que hacer por la candidata de un partido al segundo distrito. La casa de ustedes está en el segundo distrito local. A Chihuahua, pero de pronto asoma una brigada, un equipo, un vehículo con un equipazo de sonido, varios jóvenes, todos encamisetados y casa por casa dejando un volante. Y si no está, te lo pegan con cinta ya en la puerta. Ah, aquí en la casa, en la reja lo pusieron, ¿no? Parece pizzería. Como y no como, te pisa. Como mi vehículo estaba en la puerta, también le pusieron uno. Entonces, son esas cosas, Gerardo. El caso de los topes de campaña, de verdad, perdón, de gastos de campaña, es una situación a la que tendrán que hacerse, no tengo idea de qué reformas o demás, porque son una vacilada. No, es que por prerrogativas tienen, por decir, ¿tanto? Solo 100 pesos. Y entonces la ley te dice que de lo que tengas de prerrogativas, es decir, ese dinero público que les dan a los partidos que salen de nuestros impuestos, hay un porcentaje nada más por el que pueden recibir financiamiento privado o por voluntarios. Por favor, entonces, ¿en dónde quedan los financiamientos que se dan para establecer compromisos? Porque si ganas, me tienes que dar negocios, concesiones, obras o lo que fuera, para que lo que te di me lo devuelvas al 2, 3 o 4 por 1. Entonces, es un asunto en verdad, wow, muy enredado, pero que es, aclaro, es mi estricto punto de vista personal, que ha servido como herramienta para la degradación de la actividad política y la comercialización que se realiza en cuestión de los apoyos a las campañas y los acuerdos no firmados, o no sé si algunos se firmen, para la devolución de esos apoyos. Es un tema denigrante. En Facebook, por ejemplo,
aquí el que está acumulando más y más millones es Mark Zuckerberg. Así es, sí, así es, sí. Pero de verdad, luego cuando ves esas cuestiones, hice una pregunta a una gente que sabe de este tema. Pregunté, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué del PAN todos los candidatos tienen en su propaganda más Mérida? Bueno, lo entiendo el candidato alcalde, que lo usen los candidatos a regidores, pero ¿por qué los candidatos a diputados? Y eso también es parte de esa educación cívica que hemos dejado de recibir, porque, óyeme, es que el diputado que proponga que va a ver que me cambien mi foco y que van a arreglar mis baches. Por favor, esa no es la tarea de un diputado. Un Pero lo estás diputado. viendo, maestra, pero ves esas propuestas. Fulanita de tal va a promover el empleo, no sé qué. Fulanito de tal va a ver que haya mejores servicios. Fulanito de tal va a ver que tengas, no, o sea, dices, oye, espérate, como tú decías, a ver, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, no, entonces no va a legislar, se va a pasar el supervisor de obras, que lo contraten en el municipio. Es mejor. Mira, por cuestiones, se supone que los diputados son los representantes populares, son, se supone, la voz de los ciudadanos. Y bueno, por esa situación, de alguna manera, adoptan el papel de gestores, porque hay esta necesidad en determinado lugar. Y bueno, hacer la gestión para que los ciudadanos sean escuchados y se encuentren soluciones al problema que presentan. Pero las dos funciones, facultades, responsabilidades, obligaciones de los diputados, las fundamentales son dos, Gerardo. La primera, por supuesto, es legislar, pero la segunda es fiscalizar. ¿Dónde se aprueban los presupuestos? En el de egresos, en el Congreso. ¿Dónde se Oiga, aprueben las leyes de ingresos? En el Congreso. ¿Dónde se revisa y aprueba la cuenta pública? En el Congreso. Y entonces, qué curioso que no, bueno, hasta ahorita puedo estar equivocada, yo no he visto que haya algún candidato a diputado cuya propuesta sea, no voy a aprobar por fast track la cuenta pública sin enterarme qué dice, sin ¿De qué se analizarla. trata? ¿Qué voy a probar? No, maestra, mira, mira, un ejemplo, maestra, que me fascina. Alejandra Rivas, la candidata del séptimo distrito, seré gestora del sur de la ciudad. Soy candidata del PRI, soy una mujer profesionista que defiende los derechos humanos y quiere representarlos en el Congreso. Oh, ¿y cuándo ha defendido los derechos humanos Alejandra Rivas? Yo no me acuerdo, maestra. Bueno, pero lo va a hacer cuando si es diputada, Gerardo. No seas pesimista. De veras, es que veo sus propuestas, dices. A otro, a ver, Víctor Cervera. Este compromiso se resume en respetar la ley y respetar a la ciudadanía. Espérate, no es un compromiso, es tu obligación. Respetar la ley y respetar la soberanía, Víctor, no te equivoques. O sea, maestra, esto es lo que nos están de verdad extrayendo. O sea, dice, oye, de verdad, híjoles, Pero, mujeres, con Cecilia Patrón, expresa su convicción junto a Cecilia Patrón, las mujeres del Oriente de Mérida. A ver, maestra, o sea, de verdad, no, o sea, bueno, no, pero eso no es una propuesta. pero, o sea, pero esto es el rollo que tienen. Y lees las propuestas que se tienen y dices, ma hija, estás bien para diputada.
verdadera Petronila, por eso no va a hacer nada. Ay, Gerardo, bueno, hoy está afilado el cuchillo, no es de palo hoy, está bien afilado. Pero sí son cuestiones que en las campañas políticas se hacen muy presentes, esa pues confusión que hay en qué debe de hacer, qué le debe tocar hacer a cada uno de los funcionarios que elegimos o que logra la mayoría de los votos. Y de veras, la cuestión del poder legislativo, hay una tremenda confusión en la ciudadanía, pero también en los que son candidatos. Como que no, al menos esa es la impresión que yo tengo. Échenme a mí todas las culpas. Es la impresión que yo tengo por cómo se manejan, por... A ver, hay que estar contra el maltrato animal, por supuesto que sí. Yo toda mi vida... Todos de maltrato animal. Es yo, tema de moda. A ver, yo toda mi vida he tenido como mi acompañante a un perrito o perrita. Los adoro. Pero bueno, una cosa es presentar una propuesta firme, seria, para evitar, para combatir el maltrato animal. Y pues otra es que mi foto con el perrito, mi foto con el perrito, etcétera, ¿no? Pero también acá, fíjate que pregunté, no terminé la idea a un amigo que le entiende a estas modernidades de la digitalización y demás. Y me decía que esto está así porque... La expresión que él me dijo, porque eso es lo que vende, porque eso es lo que hoy la gente consume. No vais a poner un texto porque no lo van a leer. Oye. Hay que poner una foto bonita o un videíto. Ah, y también de no más de 2 minutos porque no lo van a seguir viendo. Oye, maestra, es por eso entonces que el tema de moda de Rommel Pacheco, de su campaña, es boda. Porque resulta que no ha dicho nada, pero sí de su boda. Y la firma de la boda, que la boda, no sé qué, que la boda. Dices, o sea, esa es la campaña de Rommel Pacheco. Este es el que queremos o quieren. Bueno, yo no. Yo estoy en el cuarto. Los del tercer distrito. Este quiere no vacile, yo estoy en el tercero. Por general. Eso, que les platique. Oye, Robert, ¿cómo te fue? Muy bien, excelente campaña. Me casé 10 veces. Allá está, mírenlo. O sea, oye, de verdad, esto es lo que quiere. Por eso van a elegir a Robert. Porque se casó. Dices, oye. Estos amigos que le saben a la cuestión digital me comentaban un caso, no de Yucatán, nosotros nos focalizamos en Yucatán, pero un caso de un candidato de Nuevo León a la gubernatura, creo que es del Partido Movimiento Ciudadano, en donde lo más, ¿cuál es la palabra de ahora? Viralizado de su campaña fue un videíto donde está él manejando y su esposa, creo, junto a él, y él le dice, oye, hay que ver las propuestas y no sé qué, y la señora le contesta, obviamente no hacióle caso, verá que están bonitos mis fosfo, los tenis fosforescentes, y resulta que eso es lo más visto, lo más viral, y ya lo que es famoso pues son los fosfo. Y sí, y acá que me den pamba la acepto, pero amigas y amigos, hay que ponerle un poquito de atención a todo este tipo de situaciones. Luego nos estaremos quejando de qué barbaridad. Estos representantes populares no son representantes populares.
hospitales. Estos no hacen su trabajo bien, estos no nos hacen caso. Y demás quejas que surgen. Quienes llegan a esos cargos de elección popular llegan porque obtienen la mayoría de votos. ¿Y quién dan los votos? Pues nosotros, los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, si lo que estamos consumiendo, sigo con este amigo, es ese tipo de cosas, pues como los candidatos lo que quieren es captar atención para tratar de conseguir votos, eso nos van a seguir vendiendo y eso vamos a seguir consumiendo y nos seguimos encontrando con situaciones. Cuando así conviene, la contingencia sanitaria es el argumento más utilizado. Entero, por ejemplo, que el debate que organiza el organismo electoral. Ah, maestra, un segundo, antes del debate, porque está para ese tema, aquí te manda saludos Félix Humberto Novelo Cuello, te manda saludos. ¡Ándale, Félix! Blanca es Aurora, una, gracias. Es un Blanca. Amigo al que quiero mucho. Marugenia, gracias a todos los que nos están viendo. Pero sí claro quería que decirte sí. Gracias, gracias a todos. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por favor, ¿sí? Félix, tú no vas a salir con fosfo, fosfo. No, él no, él no, él no. Félix es un luchador de uf, uf, uf. Félix empezó luchando por ella sí para mejorar condiciones de desarrollo en su natal Tikul. Y bueno, y hemos estado en muchas cuestiones del magisterio y todo lo demás. Y yo creo que aquí es donde, de veras, insisto, Gerardo, debemos de poner un poquito de atención. Si no ponemos atención, si vamos a votar por el que nos sacó los videitos más bonitos, pues luego no nos estemos quejando. Luego no estemos buscando a quién le echamos la culpa, porque es por eso vamos a tener parte de esa culpa. Es por eso que decía, te interrumpí, por el debate, el famoso debate, que no puede realizar YEPAC. Bueno, sí lo va a realizar, si se puede, vía Zoom, porque creo que su chesco no le da para girar de cómo organizar un buen debate, maestra. ¿Y por qué no? Y yo me pregunto, de veras, hay cosas que no entiendo. Con toda la estructura, y disculpa, maestra, así por ponerle a ustedes como ejemplo, y luego con mucho gusto. ¿Cómo es posible que una asociación civil pequeña, pero con gran presencia, como ya basta, pueda reunir a los 10 candidatos y hacer un buen ejercicio ciudadano? ¿Y por qué el YEPAC, con toda la estructura que tiene, no puede ser en el mismo YEPAC ese ejercicio y darlo por Face, por lo que sea, a todos los ciudadanos? Yo no entiendo, o sea, de verdad no puedo entender. O sea, pues yo tampoco, porque pues muchas gracias por mencionar al colectivo Ciudadano Ya Basta, pero tuvimos el evento de firme compromisos de la agenda ciudadana, tuvimos el privilegio de contar con la asistencia de los 10 candidatos y candidatas a la presidencia municipal de Mérida. Tuvimos un protocolo bastante rígido en cuestiones de prevención sanitaria. Logramos cumplirlo todos, porque también ahí sí, mis respetos para los candidatos y candidatas. Previamente al evento se les entregó el protocolo, se les dijo, solo podrán ir acompañados de 2 personas, porque el número no es abierto al público. Ninguno, nadie de los 10, Gerardo, dijo, oye, ¿y puedo llevar 3? Ninguno. Mis respetos, correcto, solo 2, etcétera.
Entonces, pues sí se puede. Entonces yo digo, a ver, tienes un auditorio, o donde sea que lo quieras hacer, el peón, lo que quieras. A ver, señores de los medios. No, el salón del Consejo del IEPA, por eso, es grande y bonito. Por eso, es a ver, señores de los medios, solamente van a estar uno que va a transmitir, si quiere transmitir, o uno que es. ¿Y cuántos no con gusto, maestra, ponemos nuestros tiempos, ponemos nuestros recursos yo para creo transmitir que sí. El debate? Con mucho gusto lo vamos a hacer. Es un ejercicio ciudadano que nos interesa saber cuáles son sus propuestas para una mejor, ahora sí, una mejor Mérida. Entonces, que no me digan que no se puede. ¿Y qué se dicen uno con otro? También claro, es parte de las campañas. ¿Por qué no? Adelante. Pero aquí también viene la situación. Bueno, correcto. La contingencia sanitaria, la modernidad, la tecnología, correcto. De ninguna manera puede despertar las mismas emociones, sentimientos, etcétera, un debate por Zoom a uno presencial. Claro. Y acá la situación presencial no es que sea con público, es que estén presencialmente los 10 candidatos, porque también hay una cuestión que en estos asuntos, ay, voy con una más de mil loqueras, pero bueno, gracias por este espacio, Gerardo. Es que, ¿por qué ese tipo de debates deben ser presenciales, Gerardo? Porque el lenguaje verbal, pues hasta se lo pueden haber aprendido y se lo puede haber hecho el mejor literato, etcétera. Pero el lenguaje corporal, Gerardo, el lenguaje corporal es el que dice muchas cosas y que en varias ocasiones incluso contradice lo que verbalmente se está diciendo. Con el lenguaje corporal se dice muchísimo. Pero si están en Zoom, pues así como estamos ahorita tú y yo estoy acá sentadita, mis libritos, mi mafaldita, solo ves mi carita. Y sin embargo, mira, en este momento, mi lenguaje corporal hizo, no entiendo, no. No, pero además, maestra, imagínate, están en Zoom los 10 más los de staff, o sea, se van a ver como cuadritos, mini cuadritos todos. Ajá, a eso uno. Me re, exacto. O sea, mini cuadritos. Y sus caritas. Además, y sus así caritas. Como caritas, así. Pero además, ¿qué pasa si falla ese Zoom? Porque se va al internet. Nos ha pasado a nosotros, maestra, estamos grabando. Claro, pero ya por te supuesto. De pronto, pum, se te va tu internet, se va mi internet. Híjoles. Y ok, entonces vamos a regresar otra vez porque se le fue a uno su internet o lo vamos a dejar fuera. Esas cosas no puede ser, maestra. O sea, lo que hemos estado prácticamente... Bueno, a lo mejor para donde convenga el internet o se... A lo mejor, oye, está hablando mal este de fulano de tal y pum, chin. Se fue fulano de tal al baño. ¿Problemas? No, ¿cómo que al baño? Técnicos. Ay, Gerardo, insisto, ah. Gerardo, hoy cuchillo afilado y no es cuchillito de palo. Digo, si así como están las campañas, maestra, de verdad, ching, están hablando mal de Juan, ching, no me conviene, vámonos. O sea. Oye, Gerardo, y así como las enormes coincidencias que tenemos tú y yo y que compartimos aquel refrán de piensa mal y acertarás, ¿no será que hay algún o algunos candidatos que están pidiendo que no se haga el debate presencial y pues tengan por allá alguna influencia? No sé. Como, me o sea, encanta ser mal pensado. Oye, ahí te que dijiste, influencia, fíjate. Me estaban diciendo, me dicen mis amigos indigenistas,
Marbella, mi amigo Jesús Solís, estábamos platicando, que me dice, oye Gerardo, lo mismo, oye, no sea, no es raro que ya el Tribunal Federal Electoral, la Sala Superior, todavía no haya determinado la situación de los tres candidatos que se bajaron por Jalapa, porque hoy, otra vez, de pura casualidad, a las 2:30 que fue la sesión, también volvieron a bajar de la agenda ese tema. A ver, vamos aclarando. A ver, tienen que hacer una resolución. Así es. Porque la Sala Regional de Jalapa dio positiva respuesta a la impugnación que presentaron organizaciones defensoras de los derechos indígenas. Y esa positiva respuesta fue: estos tres candidatos no cumplen y van para abajo. Sustitúyanlos, les dijeron a los partidos. Hay partidos que dijeron no estamos de acuerdo y presentaron una apelación y ya se fueron a la sala superior del Tribunal Electoral, el Tribunal Federal Electoral, que es un organismo del Poder Judicial. Entonces, a ver cómo. La resolución que iba a dar la Sala Superior estaba en el orden del día de su sesión. De hoy, y de pronto la baja, me dicen, me están platicando ellos. O sea, ¿cómo? Estaba en el orden del día y a las 2:30, dicen, por presión, alguien está presionando. Yo no creo que haya interés a presionar al magistrado. Yo lo dudo. Liborio, no creo, ni la gente de nadie, no puede ser, digo, no puede ser, eso es, no sea más. ¿Tú crees, no, Liborio, Alfa y Jorge? No sea mal pensado, Marbella, Jesús Solís, no sea mal pensado, no es cierto, algo pasó, estaba muy cargada su agenda, dijeron, mira, Patiqui, vamos a dejarlo, porque es un caso muy especial, porque además, con tantos boletines que Liborio ha sacado, que hasta la chichilla lo reconoció, y tatarabuela reconoció que sí es maya. Pues, ¡Filoso! Bueno, hasta el boletín envió ayer, maestra, envió su boletín, Liborio, que estaba, fue a ¿cómo se llama?, al tribunal para decir, miren, ya me hicieron transfusiones, soy maya. Entonces, no creo que haya presiones, dije, no mal piense. Pero hablando, yo no quiero mal pensar, pero esperemos, como le decía a Marbella, amigo José, a Jesús Solís, que el tribunal resuelva qué va a pasar, porque sí, además le digo, quieran o no, mi querido Olivo, mi querido William Sosa, no es maya, Olivo, entiéndelo, les además, quiero mucho, pero no son, pero no además, es maya. Además de eso, hay muchas respuestas pendientes, como por ejemplo, creo que hay igual un caso del municipio de Umán por campaña anticipada, que en el tiempo de intercampaña, candidatos estuvieron haciendo publicaciones, y mira que te den como respuesta que, si estoy mal, me corriges, si sabes algo. Que porque no es lo mismo campaña política que campaña electoral. May, hoy sí me declaro absolutamente neófita, porque el hecho de que en esa respuesta estén diciendo que las publicaciones que realizaron en sus redes sociales no son campaña electoral, solo porque no dicen vota por mí. Por eso, maestra, Balmes ya se va a jubilar, que se jubile feliz, pero que no venga a fregar las campañas, maestra. De verdad, o sea, lo entiendo, es de estar cansado de tanto tiempo. Pero ¿por qué te vas? ¿Por qué solo sobre Fernando? Bueno, ¿quién es el presidente? Hay organismos, ya lo sé, pero hay organismos, supongo yo, que el jurídico,
para el fiscalizador, etcétera, ¿no? ¿Cómo va a decir? Oye, se les murió tal paciente. Sí, pero yo solamente soy el cirujano. Ay, Gerardo, no se puede. Hoy estás filoso. Es que, uno quiere tratar los temas con seriedad y hoy no se puede. Pero es verdad, maestra. No se dijo la directora del metro. ¿Por qué yo? Si yo solo soy la directora. Allá está. Hoy solamente con el tino de tus tiros, creo que le ganas a Guillermo Tell, tú. Maestra, ya nos vamos hoy. Sí, mira, que es que cada día nos van a ir dando más y más temas. Mira cuánto tiempo llevamos en transmisión. Muchísimas gracias por el aguante a los amigos que nos están siguiendo. De verdad, maestra, y me da mucho gusto que de verdad a Sagrada Martínez, a José Antonio, a José Arceo, a Katia Guillén, a Trinidad Canul, Yamile Montoya, Santiago Pech, Marta Elena, Carlos González, Landy Reyes, Roberto Esquivel, José Cervera, Esther Escalante, Lady Flores, Vane Book, a Silvia María, Ángel Canto, a Santi, a Suemi Quiñones, a Daniel Balán, a Guillermo. ¡Ándale! Gracias a todos. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y yo solamente quiero terminar insistiendo también. Amigas, amigos, hay que fijarnos bien, hay que dar un tiempecito para informarnos bien y decidir por quién vamos a votar, porque ahora como que las marcas ya, con eso de la rotación natural y demás, como que las marcas ya, los colores se difuminan y todo, hay que fijarnos en las personas, ¿para qué cargo están compitiendo? Tienen, aunque sea una mínima preparación para ese cargo, o es porque se tiran bonitos clavados, o qué. Vamos a dar un tiempecito para informarnos. Oye, maestra, oye, discúlpame. Oye, ¿porque tienes muchos clavados o que porque te quiere la guay en la boca? No la estoy diciendo, amigo. Sí, cierto. O sea, ya lo ves, uno quiere hacer el cierre, serio. Pero sí, amigas y amigos, hay que fijarnos muy bien. Estamos viviendo un momento de verdad difícil, contingencia sanitaria, crisis económica, problemas con la salud psicosocial, que las vacunas, que, o sea, estamos... Vamos a fijarnos muy bien. La decisión, por supuesto, es de cada quien. Y lo que cada quien decida es absolutamente respetado y respetable. Pero vamos a ponerle un poquito de atención. Y si lo votamos y decidimos por el ahí se va, porque vendió lo que ahora consumo, y demás, por luego no estemos tratando de echarle las culpas a nadie, ¿no? Y bueno, hablando de las ventas, y para que yo me ponga también así de cuchillito filoso como tú, es que mira, tienes canciones de campaña maravillosas. ¡Señorito Marín! ¡Señorito Marín! ¡Buenas noches! ¡Hasta el próximo miércoles! ¡Gracias! Amigas, ¡y hasta la próxima! Café con sabor amargo.